ciudad de Austin, en el estado de Texas, Estados Unidos. También viajé en el marco de la beca Friends of Fulbright y estuve un mes y medio allá. Cursé estudios de inglés y también cursé Derecho Procesal Penal allá. Estuve en Indianápolis, Indiana, en la Universidad de Indiana, haciendo cursos de inglés académico, relaciones internacionales y comunicación interpersonal. Y la experiencia al principio, bueno, como todo, el miedo a lo desconocido, de llegar a un país con un idioma distinto, con gente que uno conoce, pero con el tiempo me fui adaptando y la verdad que la gente es muy cálida, muy receptiva y sin duda fue una experiencia que me cambió la vida, que me permitió no solo aprender contenidos de estudiantes, sino también crecer como persona. Fue increíble, me llevaron a conocer un penal, a una prisión. La profesora fue muy buena, conocí muchos chicos de todas partes del mundo, fue increíble. Estuvimos hablando en la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, tienen un montón de proyectos, son buenísimos, y bueno, nos comprometimos a trabajar con ellos. Queremos que más chicos pierdan el miedo, se animen, no es tan complicado, no es imposible irse al exterior. Y bueno, desde nuestro lado queremos ayudar a los futuros aplicantes a que se postulen. Lo principal es seguir motivando a los chicos, a nuevos postulantes, a que se animen, a que viajen, a que apliquen. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Transmitir la experiencia y motivar a los chicos, a los riojanos, a que se sumen.